Parece que tenemos otro misterio en nuestras manos. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar al señor Sims. Y apuesto a que esté en esa aldea encantada. Un sitio perfecto para los fantasmas. Oh, ¿quién quiere encontrar una aldea embrujada? Yo no. Oh, sí, ustedes. Oh, no, espera. Además, esas huellas llevan a la selva. También pueden seguirlas en la selva, con la maravillosa nariz rastreadora de Scooby. ¿Con la mía? ¿Con esta nariz? Lástima. Esta Scooby Galleta huele realmente deliciosa. ¿Scooby Galleta? Oh. ¿Qué? Tuviste tu oportunidad, Scooby. ¡Vampiro! ¿Qué no es Batman? ¿Eh? Lo único que puedo ver son unas patas de perro. ¿Dónde hablo, Scooby? Solo hay que quitar este pedazo de madera. ¡Ey! Un momento, no estoy para bromas, Scooby. Un hombre lobo. Guárdeme esto. Gracias. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Baja. ¡Scooby-Doo! Scooby, hay que ocultarlos inmediatamente. Yo lo haré en esa ventana y tú lo harás en ese piano. Sí. ¡Ay, mi cola! Es el momento de hacer un acto de ventriloquía. ¿A dónde vas, hombre lobo? Voy a hacerlo de nuevo, sí. ¿Eres el lobo malo que se comió a Caperucita? Ay, las teclas son de marfil. ¡Bien hecho, Scooby! ¡Hazlo retroceder un poco más! ¡Ahora! Salió tal como lo había planeado. Ahora ayúdame a bajar, Scooby. Salta, Shaggy. Pronto, vámonos de aquí antes de que se suelte. Ahora sí estamos atrapados. Nunca podremos cruzar el río. ¡Buena idea, Scooby! ¡Rema más rápido, Scooby! ¡Scooby, qué ruido es ese! ¡Ay, nos vamos a hundir! ¡Yo lo arreglaré! ¡Buen trabajo, Scooby! ¿Qué es eso? ¡Son pirañas! ¡Están comiendo el bote! ¡Nos hundimos, Scooby! ¡Salta para salvarte! ¡Una divididora! ¡Muy bien hecho, Scooby! ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, perdón por preguntar.
Ahí está, golpeando de nuevo. Proviene del interior. No entraré ahí de ninguna forma. ¿Qué te parece esta? Siento como si me hubieran bañado en tinta negra. Tomémonos de la mano para no separarnos. Para ser una chica tienes las manos muy frías, Vilma. Las tuyas son como un témpano de hielo. Creo que encontré el picaporte de una puerta. Ábrela para salir de esta oscuridad. Ahora mismo. ¡Ay! ¡Sí existe el decapitado! Ay, es solo un murciélago. Probablemente él estaba más asustado que nosotros. ¡No lo creo! Busquemos más pistas por aquí. Sí, pistas. ¡Hola! ¡Scooby! ¿Qué te pasa? ¡Con permiso! Deja de silbar que me estás poniendo nervioso, Scooby. ¿Eh? ¿Camino tomaron? Se fueron por allá. ¡Oh, gracias! Por nada. ¡Ay! ¡Una calavera que habla! Sí. Estoy muy asustado. Desearía tener un emparedado para calmar mis nervios. ¡Vaya! ¿Qué te parece? ¿Un emparedado? Ah, solo le falta un poco de mostaza. Sin duda debe ser mi imaginación, de otro modo estaría muerto de miedo. Ahora tal vez mi imaginación podría hacer que se partiera en dos. ¡Ey! ¿Qué le pasa, Scooby-Doo? ¡Chispas! ¡Un fantasma marino! ¡Shaggy, regresa! ¡Shaggy, sal de esa bombilla! ¡No! ¿Vieron a ese fantasma? Sí, todos lo vimos. Y vamos a regresar para averiguar de qué se trata. ¡Estupendo! Los espero aquí. Cuando lo averigüen, me mandan un telegrama. ¿Qué podemos hacer? Lo primero será llamar al comisario. Qué extraño. La línea está muerta. ¿Por qué no va por el comisario, señor Weatherby? Lo esperaremos aquí. Nosotros cuidaremos del tío Stuart hasta que vuelva. ¿Están seguros de que lo quieren así? ¡Claro! Y para estar seguros que nada pasa, nos vamos a turnar en las guardias. ¿Y quién hará la primera guardia? ¿Quién más? El perro guardián. ¡Claro, el perro guardián! ¿Eh? ¡Ese soy yo! Así es, eres tú. Piénsalo, Scooby. Ninguna voz fantasmal escapará de tu fino sentido del oído. No escucho nada. Esa vieja treta del sordo no te servirá de nada, Scooby. Ooh!
a Shaggy. Ay, sí, sí. No debes hacer ruido. No, no, ya lo sé. Espera, Scooby. Así no harás ruido. Vamos. Este lugar me da miedo. No es hora de jugar, Scooby. Quieto. ¡Hey! Este lugar parece una bodega de telarañas. ¡Wow! Una habitación tenebrosa llena de telarañas y viejos cofres rechinantes. ¿Qué habrá dentro? No haya lugar para guardar murciélagos. Espero que no sean rabiosos. No hay nada, solo viejos disfraces. Alguien estuvo en el negocio de la farándula. ¿Sí? Muy gracioso. No te la quites. Te ves mejor así, Scooby. Nos dividiremos para buscar pistas. Tú por allá y yo por acá. ¿Y ahora qué es lo que ocurre, Scooby-Doo? ¿Tan horrible es él? Vamos, lo sorprenderemos. Prepárate, Scooby. Abriré la puerta. ¡Ajá! ¡Te atrapamos! ¡Oh, Scooby! ¡Te estabas reflejando! ¡Es tu imagen! Oye, Scooby, me pareció ver una sombra siniestra en la habitación. ¡Ay, ay, ay, Shaggy! ¡Mira! ¡La puerta se atoró! ¡No puedo abrir! Estamos perdidos. Amigos del doctor, según me imagino. Debe ser Helga. Creímos que eras el espectro del señor Hyde. Pues como ven, no lo soy. Y han desordenado el sótano después de que lo había limpiado. ¿Limpiado? Caracoles, me pregunto cómo estaría antes de limpiarlo. ¿Crees que nuestro plan funcione, Freddy? Claro. No le puse el pestillo a la puerta y cuando el fantasma entre a la habitación para atacar al doble de Scooby, nosotros lo capturaremos. No cuentes ni con Shaggy ni con Scooby. Ellos han decidido observar el espectáculo desde afuera colgados del tubo de desagüe. No se me ocurre un lugar más seguro, ¿verdad, Scooby? No se preocupe, yo lo salvaré. Les dije que lo salvaría.
Estupendo, pero la próxima vez, por favor, prefiero que no nos salves. Sí, no nos salves, ¿eh? ¡Ey! El tío Stuart vestía un traje azul, corbata roja y zapatos tenis. Sí, así vestía él. Entonces creo que lo encontré, solo que ahora parece estar más viejo. ¡Cielos! Parece que ese fantasma no bromeaba. Eso es lo más viejo que alguien puede estar. Será mejor que busquemos otras pistas, muchachos. ¡Ya encontré una! ¡Caracoles! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Sí, el fantasma! ¿El fantasma? ¡Este es el último aviso! O la fortuna está aquí por la mañana, o todos los de la familia Weatherby envejecerán. ¡Ahora, largo! ¡Cielos! Jamás vi una cara tan espantosa como esa en mi vida. Pero no permitiremos que nos asuste. ¿No lo estamos? No, Shaggy. Vamos a resolver este misterio. ¡Ey! ¿Dónde está Scooby? ¡Oh! Apuesto a que esté en ese armario. Miren ese letrero. Salí al mostrar. ¿Saben? Con Scooby ya nada me sorprende. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? ¡Scooby-Doo! ¡Scooby! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Para ti! ¡Scooby! ¿Fuiste tú? ¡No! ¿Y tú? ¡Tampoco! ¡Seguramente se trataba de él! ¡Dios! ¡Ay, por aquí, Scooby! ¡Salud! ¡Afiánzate, Vilma! ¿A dónde estamos? Pronto lo sabremos. Voy a encender la luz. ¡Cálmense los dos! Es una exhibición de monstruos de cera. ¡Caracoles! Ahora va por el vampiro. Ahora, Scooby, sigamos buscando. ¡Ay, caracoles! No tengan miedo, chicos. Todo forma parte del museo. ¡Oh, no! ¿También eso forma parte del museo, Vilma? Tal vez, pero esto no. ¡Ah! Scooby, no te muevas. No. ¡Vamos, Scooby! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Esos tipos nos van a alcanzar! ¡Vaya! ¡Parece que nos olvidamos de quitar las amarras, Scooby! ¡Socorro! ¡Diablos! ¡Cuidado, Scooby! ¡Sujétate, Scooby! Scooby. Bueno, problema.
más graves problemas. Miren. ¿Ah? Es un viejo cementerio. Es el lugar menos indicado para hacer visitas durante la noche. Qué extraño. Hay una tumba nueva en un cementerio viejo. ¡Oh, no! Vayamos a investigar. ¡Miren! El ataúd está abierto y vacío. Y parece muy viejo. Aquí yace Silas Long, medio hombre y medio lobo. ¿Dónde desaparezco? ¡Ven acá! Esta es nuestra primera pista valiosa. Sí, pero parece que nuestra pista salió a cenar. Y vean, hay más huellas de lobo alrededor de la tumba. ¡Qué bien! Como si no fuera bastante seguir las huellas de un hombre lobo, ahora parece que seguiremos a un fantasma. Eso mantendrá alejado al metálico por un momento. ¡Ay! ¡Muy gracioso! ¡Ah, Cole! ¡Parece que es el fantasma del hombre lobo! ¿Dónde se fue el fantasma? ¿Qué te parece? ¿Asustarnos con un pequeño e inofensivo ratoncito ridículo? Sí, ridículo. Scooby-Doo, where are you? We need some help.